Muy bien, Atlético Rafaela jugaba con Chicago. Iba a terminar su victoria del equipo santafesino. Tremendo remate del polaco Bastía. ¿Quién se iba a imaginar ese golazo de Bastía? Y Federico González en el segundo tiempo con el 2-0. Y ella que hizo la pregunta que tenía que hacer. Nadie se lo iba a imaginar. Crucero del Norte. Crucero del Norte. Nos metemos en la historia de los goles de Crucero del Norte, que le ganó 3-1 a Colón de Santa Fe. A San Martín de San Juan. Uy, el 11 está como yo. Ábalos el primero. El pase de Ábalos para Álvarez el segundo. En el segundo tiempo va a llegar este descuento. De Coveda para Marco Figueroa. Y Figueroa era el que convertía para San Martín de San Juan. Otro golazo. ¿Pero qué pasa con los que le pegan de lejos? Nicolás Olmedo. Hoy hubo un montón. Ojo, que el golazo de la fecha está en otro partido. En esta fecha. En esta fecha un montón de goles de lejos. El 5-2 de Gimnasia, el equipo de Pedro, que aman los hinchas. Este es un equipo que no le viene bien el receso. No, venía Gimnasia. Con 8 consecutivos, el único, claro. Que no le viene bien el receso. 8 sin perder, ¿eh? Nacho Fernández, que tenemos su short, el primero. Luego el centro de Nacho Fernández para Álvaro Fernández con el 2-0. El desborde por izquierda de Maxi Mesa, que envía el centro para Jorge Rojas y convertía el 3-0, con el cual el equipo de Troglio se iba a ir al descanso, superando claramente a Unión de Santa Fe. 8 sin perder, Gimnasia Esgrima La Plata. Ignacio Malcorra con el centro, y el que aparece cabeceando es Luca Gamba. En posición adelantada. Estaba en posición adelantada, descontaba. Sí, señorita. Igualmente, no visto por el árbitro del partido. El pase de Nicolás Machola, de taco. Y aparece Maxi Mesa, que define pegado al palo derecho. El taco es del uruguayo Fernández, excelente. Que fue la figura del partido. Unión iba a descontar con el disparo de Malcorra. Despejaba Bonilla, en el rebote le quedaba a el Acópulos, Emiliano. Y a los 35 minutos, gran jugada de Jorge Rojas. Ingresaba al área. Iba a culminar la goleada. Argentinos Quilmes. El triunfo de Quilmes, que por más que haya triunfado, tal vez Falcioni deje de ser técnico de Quilmes. Rodrigo Gómez cabecea el primer palo. Mariano Gulesic para poner ventaja al 0-0. Y viene el segundo, Aralina. Alex Canelo. Este es el de Velázquez. Este es el golazo de la fecha. Este es el de Velázquez. Tal vez de varias fechas sea un golazo. El 1-0 de Lanús. Hermoso, hermoso. Y este es el 1-1. Le pega a Di Lorenzo. Monetti da rebote. Esparza. Partidazo jugaron, ¿eh? Partidazo en el sur. Empataron Temperley y Lanús con golazos, especialmente el primero incluido. Nos vamos a Santa Fe. En el cementerio de los elefantes, el gol de Colón, error de Luciano Balbi, que se la regala a Cristian Llama en mitad de cancha, ingresando al área, remata de zurda, la clava en un ángulo. Y en el segundo tiempo, a los 16, gol de Huracán, pase del Rolfi Montenegro para David Di Stefano, que define el primer palo y marca el empate final. Javier López posteriormente iba a dejar de ser el técnico de Colón. De Santa Fe va más allá de los resultados, ¿no? Porque si vemos, Colón hace que pierde 6 partidos. 2 ganados, 4 empatados, pero no encontraba el juego. Yo creo que tiene que ver más por eso, y había quedado eliminado también en la Copa Argentina. Un plantel que se come al segundo técnico. Pero hace 6 partidos. Seis que no pierde. Yo creo que tuvo más que ver con la disconformidad del técnico de no encontrar la vuelta. Probablemente tenga que ver. Hay que encontrar la vuelta en 6 partidos.